La agrupación vecinal de Mislata hizo efectiva la donación de la recaudación conseguida en las verbenas solidarias que organiza cada verano desde hace 15 años a la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer y al Economato Social de Mislata, en un acto presidido por el alcalde, Carlos Fernández Bielsa. Porque todos los años esta gente trabaja mucho y nos entrega un buen taló que son de 6.000 euros. Y gracias a ellos pues nos quieren en Valencia y nos fan un poco de mes de cas. Como en los últimos años, los vecinos de Mislata hicieron entrega de un cheque por valor de 6.000 euros destinados a la lucha contra el cáncer. Y el resto de la recaudación, casi 2.000 euros, se han empleado en la compra de más de 1.500 kilos de alimentos para el economato social El Rebost, gestionado por Cáritas y las parroquias de Mislata. Pues estamos muy contentos porque el economato atiende a más de 1.000 personas de Mislata, más de 300 familias, y esto supone un apoyo muy importante para la actividad que desarrolla y para las parroquias, que son las que soportan el coste que tiene el economato. El total de ambas donaciones este año ha rondado los 8.000 euros, una cifra récord, por lo que el presidente de la agrupación, Jesús Martínez, se mostraba muy satisfecho y agradecido a todos los que colaboran en hacer esto posible. Comenzamos haciendo verbenas de verano solidarias y bueno, entrada quien participa, que paga 5 euros, 3 que van a consumición y 2 que quedan en una huchita, y es la fuente de ingresos que van destinados íntegramente siempre a asociaciones. Gracias a nuestra constancia y a bueno, cuidarlas, el ambiente sano, el precio bueno y tal, pues cada vez participa más gente. Gracias a vuestra colaboración, gracias a la colaboración de todas las señoras que iban a vender botellas durante todo el año, este año pasado hemos mandado, bueno, 19.000 euros a la Junta Provincial de Cáncer.